Ya estamos, amigos, con todos vosotros de vuelta, listos y preparados para disfrutar del segundo mapa, bebé, que puede ser el último entre Floating White y G2Gosen. De hecho, ya tenemos agentes y, ojo, directamente hemos visto una reina. Hemos visto una reina, hemos visto Vipers, obviamente estamos en el mapa de Breeze. Como decíamos, ahora nos fijaremos otra vez en los agentes. Aquí los tenemos. Jet, la Sky, Chamber, Sova y Viper. Me gusta más para la compo de Clone and White. A mí también me gusta más. Y tenemos Chamber, Sova, Reina, Keio y Viper por parte de G2Gosen, que no van a jugar con esa Jet, van a jugar con la Reina de Yuliano, que es una especialidad de la casa, hay que decirlo, se le da muy bien, pero es cierto que para entrar quizás, ¿no?, para atacar, se te puede complicar un poco. Vamos a ver si le puede sacar rédito a esa Reina en el mapa de Breeze. Yo creo que la Jet te permite holdear según qué tipo de ángulos, ser sobre todo más eficiente a la hora de entrar a los sites. Y luego tenemos también esa diferencia entre el Keio y la Sky. Eso también va un poquito a gusto del consumidor. Vámonos a irnos ya, bebé, directamente con el mapa. Ya está todo listo y preparado para disfrutar de este Clone and White contra el conjunto de G2Gosen. Yo creo, bebé, que es 2-0. Podría ser un 2-0. Esperemos que no lo sea por el bien del espectáculo, sí, y poder ver, claro, Pearl. Que a todos nos gusta que aparezca Pearl de vez en cuando, poder ver un poquito más del mapa, empezar a acostumbrarnos, Sergio, que ya le tenemos pillado el rodaje, pero en competitivo pues todavía nos llama la atención. Es el caramelo nuevo, ¿no? Es un nuevo caramelo, y es que, para empezar, G2Gosen atacando, sale el ojito por parte de Yuliano, controlando el medio, cuidado ahora porque podrían encontrarse con él. Tiene las series en sus manos. No va a poner la primera. Yuliano que le esquiva, le baila. Mel que pone la primera. Yuliano que pone la segunda. Pero Mel que va a poner dos bajas seguidas. Va a acabar con Mimi con su vida. 3-2 en favor de G2. Katsumi muy tocada. Y parece que quieren acabar en este punto de B. Madre, y Bob que va a dar una vuelta. Vamos, extremadamente larga, ¿eh? Va a llegar muy, muy tarde. Bob ahora tiene que esperar. Katsumi que encima está a 13 puntitos de vida. Tiene que seguir corriendo ahora Bob. Vamos a ver si puede pillar alguna kill ahora flanqueando. Cuidado porque esto va a ser un Bob contra Petra. Este punto cero va a spotear a Bob. Y Petra que se la va a jugar en el duelo ahora. Va a tener que retroceder Petra. Cuidado con Bob que sigue avanzando. Se esconden ahora las integrantes de G2Gosen. Cae el arrow, spoteada Katsumi. Llega la flash, es muy buena. Kill de Petra y esto va a ser el 1-0 para el equipo de G2Gosen. A no ser que haga un milagro, que parece que no, porque están sumando las tres a la vez. Mimi que acaba con su vida. Primera ronda para G2Gosen. Primera ronda para las europeas. Empiezan bien este bando atacante. Que al igual, ¿no?, que en el mapa anterior, empiezan en el lado supuestamente fuerte. Aunque es verdad que Breeze ya, yo creo que Breeze ya es un 50-50 de manual. Mira aquí, no sé qué opinas tú. Uf, la triple, si llega a llegar, valga la redundancia, esa triple de Mele. Qué cerquita estuvo. Finalmente no pudo ser. Y aquí Bob, que bueno, lo tenía muy difícil en 1-3. ahí teníamos la cara de Mimi. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Es el público? ¿Eso era el público? ¿Se ha colado el público de repente? No lo hemos escuchado en todo el partido. Está el público. Y ahora de repente estás el público. Disfrutón, bebé, ahora. Por cierto, ¡están en una fiesta! Te quería decir, vamos, que en el mapa anterior ha empezado igual con un G2 que ha metido la ronda de pistolas, pero luego le han metido la eco. Vamos a ver ahora. Veremos si ahora se lo hacen, porque están comiéndole todo el lobby de A, la cueva que la tienen comprobada. Y es que en medio están todas las chicas de G2 esperando, solo Glance en la zona de B, buscando en esos arcos, a ver si se encuentra con alguna. Sigue jugando agresivo por la zona de medio el conjunto de G2. Va a llegar esa flash por parte de Mimi. Quiere entrar dentro del site y parece que lo va a vender completamente Clone Nine White, que va a jugar al retake. Sergio, veremos si les funciona. Y a quitar armas, ¿no? También lo que estará pensando ahora el equipo de Clone Nine White. Llega el plante de la Spike ahora a manos de Petra. Y esperando Petra, ahora se va a desintegrar en breve ya este muro de Viper. Esperando Mary ahora también. ¡Vaya balita! ¡Vaya balita ahora de JC Kings! Es un 5-4. Cuidadito, bebé, no hay otro eco, Ed. Cuidado porque JC Kings va volando en esta serie. Le va a dar la serie, coge la Marshall. Cuidado que pega el primer tiro, no golpea, pero se imagina que Glass le está esperando en la esquina. Pone la primera a la Viper, pone la segunda, que viene con la Bulldog. El perrito que ladra, el perrito que muerde. Ahora que está esperando Petra, la van a dejar a 13 puntos de vida. Pero Yuriano que acaba con la vida de Katsumi. Esto que se complica para Clone Nine White, que solo ha podido sacar un arma. Mimi que firma 2 y firma la segunda para G2. Segunda ronda para las europeas, que solo han perdido un arma. Buen inicio de mapa por parte de G2Gosen. Ya cuando JC Kings ha pegado esa bala, bebé, digo, ya está. Otra vez de anotar la ronda de pistolas para luego perder la antieco, pero no.
Finalmente consigue asegurar la ronda el equipo de G2 en este 4-5. De hecho, la gran noticia es que, si no me estoy equivocando, tan solo habían perdido un arma. Efectivamente, tan solo han perdido un arma. Así que 2-0 en el marcador. Ahora puede comprar el equipo de Cloud9 White y a partir de aquí a trabajar. Respeto eterno a Mili, que juega el Valorant más táctico posible, ¿no? Saltando y moviéndose, Sergio. El que me gusta a mí. El Valorant de los que saben. El Valorant de los que saben cómo me te quiere asomar. Mary, que pone la primera con la bulldog. Cuidado, que está esperándola. Qué bien, Jesse Games. Que pone otra. Pone la igualdad. Tira de dash para atrás. Llega el ojo por parte de Juliano. Abre el garaje y acaba con la vida de la Jet. Pone el 3-4. G2 que empieza muy fuerte. Katsumi que va a acabar con la vida de Petra para poner la igualdad. Va a plantar G2 Gusen al Ritek, que tiene que jugar Cloud9 White. Y Mimi, que ha visto el Operator en el suelo, lo ha agarrado con las dos manos y dice: esto para mí es un 3-3 ahora. Kill de Alexis que va a acabar con Mimi y encima va a caer también el Operator. 2-3. Alexis sprayando a través de esta zona de las dobles puertas. De momento sin fortuna. Juliano aguantando en la zona del amarillo. Cuidado también con Glens, que se podría encontrar con Bob, que estando toda la vuelta una vez más. La ha visto, ¿eh? Bob, que ha visto a Glens, le tiran el shock dart. Y efectivamente, entre Bob y Katsumi acaban con Glens. Juliano contra el mundo. Consigue sacar la primera, quiere sacar la doble. Fallaba ahora Juliano también porque Alexis le regateaba la bala. Doble de Juliano. ¡Triple! ¡Triple 4K y clutch de Juliano! Tremenda la jugadora de G2Gosen. Mete en el 0-3. Mete en la ronda bonus. Vaya clutch 1-3 de Juliano. Espectacular la jugadora sueca, la veterana, que ha sacado el pique estrella, ha sacado la reina y nos quiere llevar la contraria, Sergio. ¿Que la reina no te gusta? Tranquilo, tranquilo, chaval, que te voy a demostrar cómo se utiliza. 6 kills que lleva ya, 4K. Aquí la Viper que se liaba un poco y después acababa con Alexis. Firmaba este clutch que pone la tercera y vale esta celebración por parte de Nimbus. Normal, normal, porque no es para menos, no es para menos con el pedazo de clutch que acaba de hacer Juliano, que en el mapa anterior con la Sage ha estado algo desaparecida, pero que le dan su agente, le dan la reina y empieza a disfrutar. Kill de Bob, Mary finalmente responde y para adentro, para el punto de B. Para adentro que quieren entrar y solo se está esperando Alexis con la Serifion en sus manos. Veremos si puede intentar por lo menos sacar una armita más, poner en problemas a G2. Mel, que está entrando desde medio por los arcos. Siguen esperando, están pingueando. Va a asomar Mary, que acaba con la vida de Alexis. Pone la superioridad numérica. Finalmente Mary, que pone la tercera. Perfecto, ahora la jugadora de Bahrein del conjunto de G2 intenta asomar Mel, pero no consigue meterle una bala. Juliano, que acaba con su vida. Jesse Kings, que está localizada, tiene el dash activo, pero parece que esta ronda no la va a poder sacar. 4K de Mary, que pone la cuarta ronda para G2. Están limpiando el suelo con las norteamericanas, que por ahora no se encuentran en el mapa de Orisa. Se nota, de momento, que este mapa es la elección del equipo de G2. 4-0, otra vez más, Operator Glass Cannon para Mel. Pero es que fíjate, en 4 rondas disputadas, 8 kills para Cloud9 White, Es que es una media de 2 kills por rondas y, lógicamente, esto habla del gran marcador que está consiguiendo de momento el equipo de G2, La verdad que están jugando muy bien en este mapa de Breeze, entendiendo a la perfección cómo se tiene que atacar y leyendo como un libro a Cloud9 White, que ahora tiene otra vez la economía. Esa Operator Glascaron, como tú bien decías, Sergio, no tiene escudo y va a llegar la definitiva por parte del Calvito, por parte de Mimi, que quiere entrar dentro del punto. Llega el drone Bob, que acaba con la vida de Mimi. Va a saltarse el humo perfectamente Mary para intentar jugar agresivo. Va a caer a las manos de Makatsumi. Van a revivir al robot, pero Bob, que acaba otra vez con la vida de Mimi. 5-3, se complica para G2. Bob, que ha conseguido ese 2-1. Vamos a ver JC Kings. Buena bala de Petra. Ahora en la apertura relámpago en el Ferrari Pick Petra. Va a llegar rápidamente ahora el dron, le taguea, buena micro, Bob que sigue avanzando, aparece el shock dart. Se va a quedar aguantando en la esquina típica, bajo las toxinas, cuidado con Bob. Se va a abrir en breve, me da a mí, Esperando, va a caer también el arrow ahora, la revienta ahora Glance, ha perdido ya el posicionamiento, se activa la cortina. Glance que va a caer a manos de Bob, triple, el 4K no llega de milagro. Juliano con la primera, no lo volverá a hacer, ¿verdad, bebé? No lo volverá a hacer Juliano, ¿verdad? No creo que lo haga, es el más difícil todavía. Un 1-3 contra todo armas, contra un full buy y un operator que te están holdeando el ángulo. Juliano, que sabe que la spec está caída, tiene que intentar entrar, no tiene el ojo. Va a asomarse. No, la primera, cuidado con Juliano, que puede intentar hacer la épica. Sabe que tiene el operator. Mel, que recogía la banda y acababa con la vida de la sueca. Primera ronda para Cloud9 White, que aunque ha sufrido, Sergio, ha conseguido poner la primera en el marcador. Qué miedo está dando Juliano, quedándose todo el rato la última en el modo clutcher, eso sí, pero vamos, tiene mucho peligro la buena de Juliano.
con esta reina y aquí Bob, que lógicamente sabía dónde estaba el cadáver de Mimi y simplemente tenía que disparar nada más la researan. Muy bien Bob, ahora en esta ronda sacando una triple esencial para asegurar la ronda, vaya. Tremendo, tremendo Bob, tremendo Cronen White, que no se quiere amedrentar, que no se quiere arrugar, Sergio, sabiendo que como se escape mucho G2, pues el mapa se te va a complicar, aunque, como decimos, sí, está siendo muy 50-50 Breeze, pero históricamente ha sido un mapa muy de ataque, ¿no? Un mapa muy de, pues empezar bien en el bando ofensivo y poder hacer Snowball otra vez dominando la zona de medio. Cronen White, que no para de venderla, todo el rato. Y Tour de Force, ahora para Mary. Dominando la zona central, va a llegar el perrito. Lo revienta Mary, pobre perrito. Va a llegar esta tormenta de cuchillas de JC Kings ahora. Quería dar toda la vuelta. De momento va a temporizar, va a ver ese as en la manga de Chamber. Y ahí, bueno, tiene borrasca. Lo podría utilizar para sortear este obstáculo y tratar de seguir dando la vuelta. Pero una vez más es una setup de retake en el punto de B por parte de Cronen White. Les gusta vender el medio y les gusta vender el punto de B. Cuidado con Mary, cuidado con Mary, que va a poner la primera. Alexis que muere. Llega el dron, va a llegar, perdón, esa flechita que va a reconocer que está todo el mundo. Y Mary que pone otra. Qué bien ahora con el operador acabando con Petra. Y si Kings que tiene la espalda, esto que no se lo imagina G2. Cuidado con la ronda porque la puede tener aquí. La Jet del conjunto norteamericano va a quitar el plante. Va a matar también a Mary. Qué bien lo acaba de hacer. Cuidado, Katsuma tira el dash. Acaba sobreviviendo. Y es que la Viper no ha podido morir. Glass, que es la última sobreviviente porque Katsumi ha acabado con Juliano. JC Kings que quiere asomarle, pero G2 Gousen que se complica. G2 Gousen que pierde las armas y sobre todo empieza a complicarse la economía. Buf, JC Kings que no saca la kill de milagro. Glance contra el mundo. Consigue sacar la primera. Quedan 10 segundos. Está la ronda perdidísima. Cierra finalmente Katsumi. Y ya lo estábamos diciendo, que ese flanqueo de JC Kings podría haber supuesto la ronda. Y así lo ha sido de hecho, con esa borrasca en la trampa de Chamber para que no la detectara. Luego llegando por la espalda, sacando dos bajas. Y si no te he visto, no me acuerdo. Ahí está la ronda, 2-4 el marcador. Muy buen flanco, el que ha buscado aquí JC Kings, que había controlado todo el punto de A. Sabía que por la espalda no la esperaban. Y con las cuchillas, con las navajas, cuchillado al riñón. Y de esta no te salvas, Sergio. Segunda ronda para Cronen White, que como decimos, está empezando a hacer un poquito de economía. Y sobre todo, lo más importante, fastidiando a la G2, que se las veía muy felices. Pues sí, la verdad es que un Cronen White que está despertando. Uy, a Mel que le vieron medio pixel. Le pegaron esa balita a Mel. Va a tener que retroceder, por cierto. Y empieza la setup de doble operator para Cronen White. Y cuidado aquí con Mary. ¡Wow! ¡Bien, Mel! Al refract, te estaban esperando a través del muro que acaban con el Chamber en el duelo de homónimos. JC Kings piqueando en medio. Esta vez sí que quieren defenderlo con el dash activo. Va a alargarse hacia atrás en cualquier momento. Sigue intentando defender esta zona del medio. El conjunto de Cronen White, que lo había vendido en todas las rondas, pero en esta no han querido. Van a intentar el execute en el punto de A. Parece que Cronen White va a tener que jugar al retake otra vez. Va a llegar también esa cápsula de ácido kill de Bop ahora. Va a llegar también el Arrow. Gasta la furia del cazador ahora Katsumi. Vamos a ver si puede pillar a alguien. No, finalmente no, sí que lo va a hacer JC Kings, eliminando a la neerlandesa. Otra más de Bob. ¡Qué bien Bob ahora! ¡Triple! ¡Triple de Bob que cierra! Flawless para Cronen White. Han tardado un poquito en aparecer en Breeze, pero tres rondas seguidas ya para Cronen. Y se activó la máquina de matar. Se activó Bob. Se activó la australiana, que ha encendido, ¿no?, el monitor. Ha dicho en la partida anterior, no he hecho mucha falta, Sergio, pero ahora cuando mis compañeros lo necesitan, fíjate cómo disparaba a través del humo. Y este tap, tremendo. El que le ha metido a Juliano cerraba la ronda con un 3K. Y es que G2 Gousen está empezando a perderse en el mapa. De momento es lo que decimos, es que la senda de Double Operator está funcionando muy bien y ya lo estamos viendo que Mel es que no está fallando una, Bebe, y eso es muy preocupante para las filas de G2 Gousen. Eso es, y te está ganando los duelos sobre todo, ¿no? Ya no es que falle una, sino que encima tú le buscas el duelo y te lo gana. Y si te lo gana, pues está complicado. Llega el perrito, ¡guau, guau! Vamos a ver qué encuentra. Huele a alguien, salta, pega la voltereta, está bien enseñado, ha conseguido la información y va a llegar el dron también para ver que estaban esperándoles en los arcos. G2, que parece que desde medio quiere atacar hacia el punto de B. La Spike que la han dejado hacia atrás, pero es que Bob pone la primera. Cuidado con C. Bueno, bueno, Bob que pone la segunda también. Y Katsumi que acaba con Juliano. Es un 5 para 2. Se complica otra vez para las europeas, que además parece que ahora sí va tocando una eco. Sí, va tocando ahora, como tuviese ya la eco por parte del equipo de G2 Gousen, porque van a perder esta ronda casi con total seguridad. En caso de no conseguir ninguna kill, sería la segunda flawless.
además consecutiva, para Clothing White. Cuidado con Mimi, que llega por la retaguardia, llega por la espalda, puede hacer mucho daño, pero es que le está anclando Mel, que lista para la IGL de Clothing White. Quiere otra más Mel, ahora se abren. ¡Oh, oh, oh! Vaya flick de Mel, vaya flick de Mel, 4-4, otra flawless de Clothing. Juegan, cómo juegan las de Clothing White, que están volando ahora mismo en el servidor. Mel, que ha sacado el trasto, ha sacado el operator. Y desde que lo ha sacado, Clothing White, que cuenta las rondas por victoria. 4-4 en el marcador. G2 Gousen, que ve su economía fastidiada. Y fíjate, Bob, la puntería que tiene la australiana, que es tremenda. Bien anclado aquí el pixel por parte de Mil. Vamos a ver el flick. Precioso el flick. Tremendo. Qué balón, Qué bonito. Balón ahora de Mel, Y vamos a ver, porque el equipo de G2 Gousen, como tú anunciabas antes, Bebe, tienen que hacer este equilibrio 2K. Tiene una banda al giro en sus manos. Mary, que puede ser la heroína, va a llegar el dron. Lo va a encontrar Mel, que va a practicar el tiro al plato. Primera que pone, llega el ojo, quiere entrar con todo G2 Gousen, que sabe que la economía no le acompaña. Bien, ahora acaba sacando el 2x2. Alexis va a limpiar, 4K para Alexis, pero Juliano, que pone el kill, está esperando desde medio de los arcos. Juliano, que va a recoger el arma, pero va a acabar muriendo. Quinta kill, quinta ronda, mejor dicho, para Clothing White. Buena ronda de G2 Gousen, teniendo en cuenta que, como decías tú, ya un equilibrio 2K. Y ahí estábamos viendo ese 4K. De Alexis, que iba 1-6 en el marcador y que gracias a ese 4K ha conseguido sacar esa ronda. Y luego aparecía Bob, que con las rotaciones está muy acertada la elasticidad de Bob, Bob Elásticos. Ahí está dando toda la vuelta para acabar finalmente con Juliano. Mamá. Bueno, ahí tenemos el Tralzal, ¿no? Gritos. Le ha dicho claramente, no vayas a su side. No vayas al site de ella tampoco, básicamente. Bueno, pues vamos al... No plantamos. No juegues. No juegues, nos vamos. No, no, van a crear un punto solo en medio para que plante G2 Gousen. Pues dejamos de jugar, ¿no? Si no podemos ir ni a un site ni a otro, pues nada, pues lo que decimos, ¿no, Bebe? Nos vamos a jugar, yo qué sé, al ping-pong, ¿no? Si no podemos atacar ningún site, algo habrá que hacer con nuestras vidas, ¿no, Bebe? Habrá que hacer algo. Ya vemos ahí que los funcionarios empiezan a hablar. Empiezan a hablar toda la partida callados, mirando, Sergio. Es un trabajo estresante, en verdad, el entrenador. Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que se debe de vivir peor, o sea, con sensación de tensión y demás, peor ser entrenador que jugador, ¿Qué es peor, ser camarero o entrenador? Bueno, no le preguntéis al millón. Cuidado, cuidado con estos debates, ¿no? Que se abren últimamente, que... Bueno. Cosas, ¿no? Cositas. Ya, no es el lugar para hablar de eso. Sí, tampoco, la verdad. Es un poco el arte de la cancelación que está viendo últimamente, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Últimamente, pero bueno. Ahí está, ¿no? Detalles, ¿no? Siempre viniendo, ¿no? De estas preguntas y respuestas, ¿no? Del vuelo del millón. Aquí está Mel. Vamos a ver, aparece el ojo, lo revienta Mel, va a llegar otro ojo más. Punto cero, sí, y Mel que retrocede. Era noticia que falla, se va a llegar la flash. Llega también la furia del cazador, Katsumi que pone la primera. Juliano que pone el refrag. Es un 4-4, la furia del cazador de Petra que acaba con la vida de Bob. Y si muere Bob, hay esperanza. Jason King, tiro al plato, ha cazado al pato volando. Pata el que vuela. A toda la cazuela, Mel que acaba con Petra, Juliano que había acabado con la leches, es un 2-2, va a tener que quitarse la operator, va a coger la banda y va a acabar con la vida de Juliano. Mel, que va volando, es un 2-1, dentro del pozo de la víbora que está jugando Glass, intenta asomar, Mel que la encuentra, se vuelve a meter, tiene que intentarlo, tiene que intentar sacar la ronda para sus compañeras, porque han invertido muchos recursos en intentarlo, han sacado 2 o 3 definitivas, Sergio, para intentar sacar esta ronda, jugando desde fuera y se le van a meter dentro, va a enterar los venenos, se lo van a encontrar. Clash, que se lleva las dos. Quinta ronda para G2 Gousen. Quinta ronda para las europeas. Se complicó la ronda y apareció la Viper. Pues aquí lo estamos viendo, cómo ha pegado esa doble bala tremenda. Ahora Glans aprovechando la desintegración en el pozo de la víbora. Mel, que de todas maneras no falla una, Mel, que no falla una con el Operator, pero fíjate cómo pega la primera bala que pega es prácticamente sin querer. Aseguraba Glans la ronda, clucheaba y ponía el 5-5 en el marcador. Ahora Glans, de todas maneras, que la pobre ha fallado con la pompa. Una que falla, no vamos a decir nada.
Para una vez que falla no le vas a decir nada después de que te haya salvado, ¿no? La ronda anterior y lo que era noticia es que Mel, ¿no? En ese tubo... Bueno, mira, le va a servir ha fallado el tiro. Para salir. A mí lo que me parece noticia, Sergio, es que en el tubo, en el anterior Mel, ha fallado un tiro. Yo creo que eso ya... Que lo enmarquen, ¿no? Los de G2 Gozen. El día que Mel falló el primer disparo, jugando desde medio otra vez. Insistencia en el carril central. Cuidado. Insistencia en control en medio. Cuidado con Mel, Cuidado con Mel ahora. Puede sacar la primera. Se va a abrir Meri. Falla Mel, falla Meri también, ¿eh? Cuidado con Alexis Sánchez. Ha caído Gary Medel ahora. Cuidado porque Alexis saca una. Responde Petra. Kill ahora de Katsumi. Y es un 3 para 3. Se están colando ya en este punto de B. Kill de Giuliano. Y es un 2 para 3. Es un 2 para 3 y está plantando Glance. Cuidado porque está entrando Bob. Y si Bob está viva, la esperanza que perdura. Veremos si puede hacerlo la australiana. Tiene una muy buena posición. Sabe que tienen que estar por el side. No tienen esa información. Las chicas de G2 Gozen está jugando desde el medio. Jesse King sabe que Mimi puede estar por la zona. Le va a encontrar la espalda. Mimi que va a poner la primera. Y esto que es un 3 para 1. Giuliano que cierra sexta ronda para G2 Gozen. Sexta ronda para las europeas en su selección de mapa. ¿Un 6-6 lo firmas si eres G2? Yo creo, a ver, llegados a este punto, es que has empezado 0-4. Has empezado 0-4 y lógicamente el 6-6 pues te vas a ver a poco, ¿no? Pero bueno, ha habido un tramo defensivo muy bueno del equipo de Cloud9 White. Y yo creo que por el bien del equipo de G2 Gozen deberían de buscar esa séptima ronda. Además, estamos con la maldición del 6-6, bebé. Ya has visto lo que ha pasado en el mapa anterior. Ya, no sé yo, no sé. Lo bueno es que puedes decir, ¿no?, que ha elegido Cloud9 White empezar defendiendo en este mapa. Operator para Bob, ¿eh? La Viperator. La Boperator. La Bob Elásticos. Cuidado con Bob. Bob. Van a entrar por el tubo. No hay nadie esperando, va a llegar el dron. Eso era el idioma francés, ¿no? El bibi bob bob, ¿no? Bibi bob bob. Estoy un robocillo, el dron que no va a spotear a nadie porque ya bien llegaba. Ese comando anular, que soy disléxico, por parte del Keijo. Katsumi que acaba con Petra, pone la primera. Vamos a ver qué quiere hacer G2 Gozen, porque tiene el control del tubo, pero parece que están rotando hacia el punto de B en el que no hay nadie de Cloud9 White. Otra vez más, setup de retake en el punto de B para el equipo de Cloud9 White. Pues vamos a ver si sale. ¡Está Bob aguantando! No falla Bob, ¿eh? No falla Bob, que acaba con Glance. Ha caído Glance, ha caído también la neerlandesa. 5 para 3 ahora, cuidado con Giuliano. Labores de Lurker ahora para la sueca, que puede pillar la primera. ¡Fácil! Aparece Mel, que lo falla todo. Sigue con el Headhunter. Giuliano aguanta. Kill de Alexis, finalmente. Jugando de manera agresiva ahora Mimi Micaela. Consigue sacar la primera. Acaba con la vía de JC King. Es un 3 para 2 ahora. Aparece Mel. Finalmente Mimi acaba con su vida. Es un 2 para 2. Es un 2 para 2. Y es que G2 Gozen han conseguido encarrilar esta ronda cuando parecía que estaba difícil. Cuando parecía que Cloud9 podía tener ventaja. Acaba esquivando el tiro. Bien ahora Bob, que está jugando con la Operator, que quiere ser la que refraguea, la que entra en el punto. Con la Operator en mano, saca la sorte. Mi cae, la que pone la tercera. Acaba con Alexis. Bob, que recoge la banda, quiere intentar por lo menos sacar la ronda hacia adelante. Tira el veneno, quiere echar de la esquina. Pero es que la Spike está pim pam, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Que suena la Spike, parece imposible. Va a acabar con Mare, no va a tener tiempo para destrozar. Bob, que va a morir. Séptima ronda para G2 Gozen, que acaba al cambio de bando con ventaja en el marcador, Sergio. Si han conseguido reponer las norteamericanas, pero G2 Gozen, que como decimos, se va con ventaja en su pick. Sí, se van con este 7-5. Es cierto que yo creo que incluso les lo que decía en la ronda anterior, ¿no?, que les vas a ver a poco porque el cambio de bando. Ay, porque el cambio de bando, porque el inicio de mapa ha sido muy bueno para ellas con ese 4-0. Es cierto que. Luego lo que decía, ¿no?, que ha habido un buen tramo del equipo de Cloud9 White. Y bueno, resultado estándar, ¿no?, en este mapa, un 7-5. Vamos a ver qué tal está el ataque de Cloud9 White. Pero la ronda de pistolas, que es muy importante. Tiene que despertar JC Kings, Giuliano, que de momento está haciendo un trabajo con la reina excepcional. Y por parte de Cloud9 White, una vez más, Bob siendo la jugadora diferencial, ¿no? En general es la mejor de su equipo, yo creo que se nota, Sergio, pero buena pelea está dando G2 Gozen. En este segundo mapa se las ve con ganas, se las ve que es obviamente su pick. No eliges un mapa si no estás confident, ¿no?, si no estás a gusto con lo que puedes hacer en él. Pero es que Cloud9 White tiene ese aura que decías tú, Sergio, de super equipo, de invencible, ¿verdad? Da igual que empiece 4-0 G2 Gozen, da igual lo que hagan. Da la sensación que Cloud9 White siempre va a estar en el mapa.
Sí, al final es lo que decimos, ¿no? Es que Cloud Nine White es un equipo que al final es el favorito para ganar, que yo creo que es superior a todos sus rivales, o al menos eso está demostrando durante todo este año, y que parece que lo puede superar todo. Tiene a Mel, que es una IGL tremenda, Bob, que está haciendo un torneo magnífico, Jayce King, que cuando está enchufada pues es prácticamente imparable, y es lo que digo, es un mapa, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Un mapa ligeramente ofensivo, un 7-5 marcador estándar, y ahora va a ser importante pues ver la defensa del equipo de G2. Es cuando tienen que demostrar, ¿no?, que pueden llevarnos a un tercero, que pueden llevarnos al Pearl. El ataque de las chicas de Cloud9 One yo creo que puede ser efectivo viendo cómo está Jayce King, ¿no? Está, la hemos visto enchufada, y cuando tienes una Jett en tu equipo que tiene que hacer el entry, si está enchufada, las rondas que se, bueno, que se, son más sencillas en general. Así que cuidado. Vamos a ver este cambio de bando. Aquí vemos a Mel, a Katsumi. Me tengo que comprar un ratón como estos, la verdad, bebé, porque el mío está ya un poco para el arrastre. Bueno, yo el mío no te lo voy a enseñar porque es un vertedero ahora mismo. Mi ratón está valorado en 15 euros, bebé. ¿Sabes en cuánto está valorado mi teclado? ¿En cuánto? 2,5. ¡Sí, hombre! Tecladito del chino, de los que había en clase. ¿Vale? ¿Sí? Yo creo que está robado este. ¿Lo has robado? Pues, ¿de clase? No, no, yo no. Pero fui al chino y me lo encontré y dije, ¿cómo que 2,5? Y aquí lo tengo. Luego miré en internet y vale 10 euros. Y dije, bueno, a ver. Tradeo, ¿no? Profit. Profit. El profit. Digo, a ver, si vale 10 euros y he pagado 2,5, aquí hay algo que no me cuadra. Bueno, ¿no? Hay gente que estos días está vendiendo a su madre por los 7 euros de TikTok Now, de The Caster. TikTok Now. O sea, tú por, bueno, tú vas a sacar, pues esos 7,5. Sacas 50 céntimos más. ¡Wow! Historia, bebé. Soy rico. Eres histórico. Eres tu propio jefe. Mary que pone la primera. Llega el perro. ¡Guau, guau! Quiere morder un culito, pero no lo encuentra. Se va a encontrar con la Viper, que estaba en la esquina. Pero Juliano, que ha acabado con la vida de Katsumi. Cuidado con Glantz, que se va a encontrar con la cara de Mel, que tepea para atrás. 4-3 en favor de G2 Gosen, que parece que están empeñadas en mandarnos al tercer mapa. Y Mel, que está a 63 puntitos de vida. Cuidado con Juliano. Cuidado también ahora con Petra, la neerlandesa. Se tiene que ir algo tocada. A 75 puntitos de vida se reagrupan ahora las jugadoras de Cloud9 White, yendo al shift, haciendo la rotación en el punto de A. La que está aguantando es la jugadora nacida en Bahrein. Cuidado con Mary. Paciente Mel. Más de lo mismo ahora por parte de Alexis. Bob, que quiere hacer la guerra por su cuenta. Sprayea. Trata de comprar la lotería. Finalmente no le toca. Mimi también en los apoyos. Y tienen que pensar en ir un poquito más rápido. Las chicas de Cloud9 White necesitan hacer algo porque ya solo tienen 28 segundos por delante. Mary, que tiene el pixel, tiene que tepear para atrás porque se había metido un problema. Pero Mary, que ha acabado muy tocada, ya van a entrar dentro del punto. La está esperando desde la cajita, va a acabar con su vida el chamber. Es un 4-2. Cloud9 White, que parece que lo tiene muy difícil, llega la flash. No consiguen acabar con la vida del chamber, que está simplemente haciendo tiempo. Van a intentar entrar en el punto desde el puente, que le están esperando, pero no van a acabar con nadie. Parece que pueden plantar y cuidado, porque a lo mejor saca la ronda desde la caja. Va a acabar cayendo Mary, pero se ha quedado 2 puntos de vida porque muere Petra, que acaba con su vida. Y ahora tiene que intentar hacerlo Alexis. Es un 1-3. La Spike está plantada. La suma la primera. No consigue matarla. Juliano, que acaba con su vida. Octava ronda para G2 Gosen, que otra vez vuelve a ganar la ronda de pistolas. Veremos si ahora Cloud9 White vuelve a recibir un 4-0. Y cuidadito porque, bebé, podría ser esto tercer mapa, entre Cloud9 White y el equipo de G2 Gosen. Aquí estamos viendo la acción de Mary, muy buena. También Juliano, excepcional, como siempre. Y entre estas dos, que han sacado las 4 bajas, pues han asegurado la ronda. Una más para el equipo de G2 Gosen. 8-5 en el marcador. Vamos a ver si consiguen anotar la antieco. No es forzada. Es forzada, no, de Cloud9 White. No quieren otras 4 rondas, ¿no? No. Quieren pillar la sorpresa. No sé si G2 Gosen se lo puede imaginar, pero veremos, porque está corriendo Jayce King por el medio. Quiere entrar directamente por la puerta. Sabe que no hay nadie esperándole. Llega el veneno, pero le ha caído por detrás, así que no tiene esa información. Entra con el codo, pero no va a acabar con nadie. Glass, que acaba con Alexis, pero Bob, que está en refrag. Acaba también con la vida de Katsumi. Bien, Mimi ahora. Bob, que acaba con la vida de Mimi. Es un 3-2, pero Mary, que pone el 1-3. Solo queda Bob con vida. Si está Bob, hay esperanza. Pero parece imposible. Sí, Bob, que lo tiene muy difícil. Le quedan 4 balas en el cargador. Le tiraban el shock dart, no le afectó finalmente a Bob.
Vamos a ver si puede sacar la primera. La saca, cuidado. A 47 la puede sacar Bob. Tiene que recargar ahora la serie. Bob quería la doble, no puede. Cierra finalmente Mary. Es la novena ronda para el equipo de G2 Gosen. Pues sí que va a haber cuartos seguidas, Sergio. Porque han forzado las chicas de Cloud9. Eso significa... ¿Van a forzar otra vez? A mí me están grabando. Creo que ahora iban a hacer un equilibrio 2K con la banda de... Sí, bueno, pero... Con la banda de Katsumi, creo que era. Aquí las ecos no existen. Esto sí que es Valorant con ovarios, Sergio. Que ahorre otro. La de ahorrar no se la saben, ¿eh? No, no. Que ahorre otro. Nah, aquí se aseguran comprar la próxima ronda y van a aprovechar, pues bueno, sí, la banda al giro de Katsumi. Tiene dinero, pues utilízalo, ¿no? Si tienes pasta... Haz uso de ella, Petra con el dron, intentando coger información, no lo ha conseguido en la ventana. Y lo está esperando el chamber, simplemente recabando un poquito de info. Mimi jugando agresivo en el tubo. Mel mirando al arco, Men saltando el arco, Men que no encuentra a nadie en el arco. ¿Tú eres derrochador, bebé, o eres ahorrador? Yo soy... Soy derrochador, no me hace. Tendrías que haber dicho, yo soy autónomo. Soy autónomo, yo también, pero soy derrochador. ¿Eres derrochador? ¿Te gustan mucho es... la fiesta? Me gusta invitar. Tíos, ¿no, bebé? Me gusta invitar, Sergio, lo admito. Eres un gentleman. Ahí está Bob. Acabando ahora con Mimi. 5-4, se activan las toxinas, pero estas van hacia adelante, ¿eh? Les da igual. Las toxinas que paran a otro, la toxicidad fuera. Cuidado aquí con el duelo. Mel, que acaba muy tocada, puede acabar con su vida. Juliano, que le está buscando con la bulldog en las manos. Juliano, que pone la baja, es un 4-4. Llega al pozo de la víbora, está plantando a Alexis. Parece que tiene que jugar al retec. G2 Gosen, Sergio. Y va a llegar por la espalda Juliano, cuidado con Katsumi. Quiere sacar la primera, está con la banda, lo falla todo, kill de Petra. 3-4 ahora, podrán aguantar dentro del pozo de la víbora o no. Bob tiene disponible la Spectre, kill de Glance ahora que acaba con Alexis. Bob ahora mismo contra el mundo. Juliano que acaba con JC King, saca la primera Bob ahora. La doble no llega de milagro, cierra finalmente Glance y es la décima ronda para G2 Gosen. Consiguen hacer daño a la economía en esa banda al giro, como decías tú, en el equilibrio de dos caras chicas de Cloud9White. Décima ronda para G2 Gosen, que empieza a encarrilar el mapa. Las norteamericanas que necesitan una pausa del funcionario. Tiene que haber un timeout para aclarar las ideas. Tiene que aparecer, bebé, Andoni Iraola, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quién sería el Ojalá. Easy Palazón del Valorant? Hombre, Derke, ¿no? Calvito. Sí, en verdad sí. Me gusta. Me gusta la comparación. ¿Y si selección? Bueno, no nos han dado ese gusto. No nos han dado ese gusto, Sergio. Bueno, yo creo que en el futuro igual sí. El Calvito tiene que ir. Tiene que hacerlos felices, como Mary. Mary jugando en el medio agresivo, la han revelado, por lo cual vuelve para atrás. Cloud9White, que ya puede jugar con la economía al completo, por lo cual deberían intentar... Deberían intentar, Sergio, ganar esta ronda. ¡El perro se... ¡Ay, se ha quedado bloqueado el perro! Llega el perrito ahora de Alexis. Va hacia el fake plant ahora JC Kings, limpiando la zona. No quiere plantar de momento, no se anima. Vamos a ver si le permiten plantar o no. Limpiando esquinas, limpiando ángulos, muy paciente. El plante pensando, ¿la plantamos o no? Se va a ir ahora esa cápsula de ácido y cuidado con Mary. Tiene la zona anclada, Bob. Falla Bob ahora. Van a llegar tres jugadoras por la espalda. Juliano que va contra el mundo, ha caído. Kill de Bob antes de morir, la neerlandesa. Acaba con Bob, otra más de Alexis, es un 3-2. Es un 3-2, si es que tiene G2 Gosen que intentarlo, Sergio. Tira la flechita, van a jugar desde Elbow. Está Alexis esperando. ¡Oh! ¡Alexis que tira! ¡Falla! ¡Alexis que falla! Eso es noticia, es un 2-2. Todavía no ha plantado Cloud9White. Es que están jugando a la distracción absoluta. Ya estaba rotando JC Kings con esa Spike en sus manos, jugando con la mente de las europeas. ¿Por dónde va el trilero? ¿Por dónde va el mago? ¿Dónde aparecerá el truco de magia, Sergio? Pues parece que va a volver hacia el punto de B. Es buena lectura por parte de Cloud9White y buen intento por parte de G2 Gosen. Esperando Petra, por cierto, Alexis, que ha sido un error... Vamos, curioso porque parecía que tenía la mirilla en el posicionamiento correcto, pero finalmente falló. Ahí Alexis va a llegar el plante y esto, bebé, es un 2-2. Un 2-2, la spike que ya está plantada. Y Mimi que corre desde el spawn, intentando pillar la espalda. Llega el dado de reconocimiento de Petra, que ahora ha visto por lo menos una de las integrantes metiendo hacia los arcos. Mimi que puede tener la ronda en sus manos. Petra que acaba con la vida de Katsumi. Es un 2-1, llega el dron. Quiere ver a JC Kings, pero se imagina que puede venir el primero detrás. Mimi que la pone. Mimi, Micaela, que va a poner la undécima para G2 Gosen.
parece, Sergio, que nos vamos a ir al Pearl, porque este mapa está prácticamente visto para sentencia. Prepara el Pearl, prepara el Pearl, que vamos, que nos vamos. Esto, que debería de ser mapa para el equipo de G2Ozen, porque ahora mismo, Eve, es que se viene una eco del equipo de Cloud9White. Qué bien el equipo de G2 en este mapa, Muy, muy bien. Se ha notado porque han querido piquear el Breeze. Se ha notado que dominan, ¿no?, a la perfección todos los recovecos de esta playa, de este mapa, que tiene sus haters, Sergio. A mí no me gusta, yo soy un hater de ellos. Yo soy uno de sus haters. ¿Eres un hater de...? De Breeze, sí. Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. A mí me gusta. Yo soy raro en esas cosas. A mí sí, me gusta. No, me caes un poco mal, la verdad. Si te, si te gusta, sí, me gusta porque le llamo la playa de Madrid. La playa de Bolivia, ¿no? Incluso. ¿Sabes lo más cerca que ha estado un boliviano del mar? En un vaso de agua salada. Venga. Ahí es como que se meten mucho con las playas en Bolivia. Es como aquí que nos metemos, pues, algunos con Murcia, otros con las playas de Madrid. ¿El agua de Madrid tú dirías, Bebe, que está buena? Sí. ¿100%? Sí. ¿La mejor de España dirías inclusive? Sí. Vale. Perdón, que me da tos. No, claro, tú vives en Vallecas, ¿no? Claro, siendo el Rayo. No, no vivo en Vallecas exactamente, pero... Pero eres el Rayo vallecano. Soy el Rayo porque mi familia vive al lado. Ah, vale. Literalmente al lado, o sea... a una parada de metro del estadio. Vamos. Porque tenía un amigo, bueno, esta historia es la típica, ¿no? Tienes 10 años, a mí el fútbol me la pelaba un poco. 8 años más bien. Y tenía un amigo que decía, ¿tú crees que los filtros del Rayo son unos bucaneros? Y dije, ¿cómo que hay piratas? Y ya, a mí con eso me compraron. Ah, por eso te llevas también con Riz Romero, porque te llevas con los piratas. Tiene sentido ahora todo. Cuidadito con Bob. Que llegaba esa balita, tiene que retroceder. El arte de la piratería, Los piratas se las saben todas. Sí. Y para Pirata Glance, que ha puesto el pozo de la víbora en la entrada. Aquí piratas no. Va sin parche aquí el no pirata. Tenemos nadie. Sí, sí. Pero la pata de palo la tuvo. La pata del pirata Romero, la pata de palo la tuvo. Ahora está mejor, nos alegramos, obviamente. Van a entrar en el punto de B, en el que está esperando Juliano, está esperando Petra. Va a llegar las lechugas. ¿Quieres ensalada? Pues toma aquí, que te mando unas cuantas. Le va a golpear a Juliano, que ahora no ve nada. ¡Estoy ciego! ¡No veo! ¿Va a entrar el conjunto de Cloud9White o no? No, van a entrar. No, hacia detrás, se lo van a pensar mejor dos veces. Petra probaba fortuna, no impactaban las balas. El equipo de Cloud9White que está listo ahora sí para hacer una incursión en dos tiempos a este punto de B. Esperando Petra, asoman al contacto una de Mel y otra de Alexis. Y de esta manera entrando al shift y al contacto limpia en el punto de B y va a ser la sexta a priori para Cloud9White. Pim pam, toma la casitos, así se entra el punto de forma sencilla. Veremos ahora si G2Ozen puede jugar al retake y puede sacar la ronda adelante, que prácticamente sería el partido. Cuidado con Mimi en el medio, que acaba con la vida de Bob, que no está teniendo el mejor mapa de su vida. Precisamente va a llegar el fragmento, lo destruye JC Kings, que está esperando dentro del site. Saben las chicas de G2 que se encuentra alguien por ahí. Llega el dado de reconocimiento, no va a espotear a nadie. Llega también el pajarito, asoma, acaba con la vida de Mimi, acaba con la vida del calvito desde los arcos, que le está esperando a los integrantes en la esquina, que está ver intentando coger información. Acaba con su vida, cuidado con Glass, que ha acabado también con dos integrantes de Cloud9White. Es un 2 para 1. Veremos si lo puede intentar, porque va a tirar el muro. Quiere intentar buscar el defuse, está jugando a la distracción. Mel, que se la encuentra, Mel que muere. Es un 3K, pero no, Katsumi, que acaba con la racha de la Viper. Sexta ronda para Cloud9White. Sexta ronda para las norteamericanas, que no quieren rendirse. He dicho que está teniendo su mapa Bob y soy subnormal, si lleva 20 kills, te digo. ¿Será esto, Bebe, el inicio de la remontada de Cloud9White? Remontada. El inicio del comeback, ¿eh? ¿Remontad o no? Podría ser el inicio del comeback. Aquí estamos viendo el puñetazo encima de la mesa de Glans ahora, ¿eh? Se enfadaba ahí porque estuvo cerquita de convertir el clutch. Y arranca ya esta decimoctava ronda buscando la séptima Cloud9White. Buscando el sueño, las norteamericanas intentar mantenerse en el partido y hacerle la del originated, ¿no? A G2,
Que pensaban que podía sacarla. Cuidado, que busca el duelo. Qué bien Bob, jugando agresivo. Se va a encontrar con Petra. Petra que le gana. Y pone el 4 para 5. Cuidado con Juliano, jugando agresivo en la parte central. Se ha saltado la puerta. Les está esperando a la entrada del cole. Vamos a ver si puede pillar la hecha para atrás. Va a jugar con tranquilidad, con la información. Y Claude Nine White, que parece que se perfila hacia el punto de A. Esto huele a la posible duodécima ronda de G2 Gosen. Aparece Glens, acaba con Mel. 5 para 3 ahora, quiere correr ahora JC Kings. Cuidado con Juliano, puede firmar la primera, fácil. No quiere gastar el despreciar porque aparece Mimi en los apoyos contra el mundo. Alexis, que lo va a tener muy, muy difícil. Es un 1 para 5, va a ser la duodécima para G2, que van a contar, bebé, con 6 puntos de mapeado. Vamos a ver si por lo menos Alexis puede sacar alguna arma más. Va a acabar con Mimi. Le asoma desde la zona de arriba de medio. Petra acaba con su vida. Al menos Alexis, que ha podido sacar una armita, pero económicamente está complicado. Está casi imposible esta opción. Vamos a ver cómo lo puede llegar a hacer el equipo de Clone and White, pero cómo se nota que este mapa es la elección de G2, bebé. Sí. Se nota que lo tenían bien preparado, se nota que saben más o menos lo que quiere hacer Clone and White, las tienen bien leídas y eso hace que el ataque pues esté siendo desastroso por parte de las norteamericanas, que no están pudiendo hacer prácticamente nada. O sea, Bob va con 20-13, pero es que el resto de sus compañeras no hay ni una en positivo. Sí, JC Kings, ¿no? Sobre todo se está notando la ausencia de la duelista con ese 7-15. Vamos a ver si se puede resarcir a partir de esta ronda. Llega la tormenta de cuchillas, borrasca, la primera de Petra. Esto se acaba aquí. Finalmente Mary va a fallar la bala. Esto le brinda una oportunidad al equipo de Clone and White. 1, 2 y 3 para Petra. Responde Katsumi, también Bob. Es 1 para 3, bebé. Se puede terminar aquí el mapa. Va a intentar plantar ahora Cloud9. Va a llegar el ojo por parte de Juliano. Llegaba también el comando a Lunar por parte de Juliano. Perdón, de Mimi. Bob que acaba con Juliano. Pero Juliano que había acabado con Katsumi. Es un 2 para 1. Veremos si puede sacarlo adelante. Bob, la jugadora australiana que va a acabar con la vida de Mimi. Es un 3K. Cuidado que puede hacerlo. 10 puntos de vida. ¡Ah! Glass que acaba con ella. Mapa para G2 Gosen, Sergio. Nos vamos a ir al tercero. Nos vamos a ir al Decider. Muy bien, G2 Gosen. Ya lo decíamos, ¿no? Que iba a ser una serie muy, muy igualada, que posiblemente pudiéramos llegar a tener Decider y lo vamos a tener. Empate a 1, y es verdad que tampoco voy a ser hipócrita. Yo pensaba que esto iba a ser un 2-0 para Cloud9 White, pero el equipo de G2Gosen me ha callado la boca y han aparecido en un mapa de Breeze que han jugado excepcional tanto desde la defensa como desde el ataque. Totalmente, totalmente dominado el mapa por parte de las europeas. Están muy contentas, saben que el rival era muy difícil, Sergio. Sí. Saben que un 2-0 era probable igualmente, ¿no? Aunque hubiese elegido todo el Breeze, pero nos van a llevar al Divasider, nos van a llevar ese Pearl, que yo creo que debería ser entretenido en cuanto menos. Sí, y las mejores noticias para el equipo de G2 es que se ha vuelto a reencontrar Juliano con la reina. Primer mapa malo con Sage, con la reina han ido volando. Y en el mapa de Pearl sabemos que la composición primaria del equipo de G2 Gosen es con la reina en manos de Juliano. Así que vamos a ver qué puede hacer el equipo europeo, qué puede hacer también el equipo norteamericano. Pero sin ningún tipo de dudas, este partido que está súper entretenido, bebé. Y por qué no confiar en un sorpaso, ¿no?, de G2 Gosen a Clone and White. Podría ser, es verdad que obviamente las favoritas son Clone and White, incluso en Pearl, ¿no? Yo creo que son las favoritas. Pero yo te he dicho, a mí me ha sorprendido el nivel de G2 Gosen. O sea, me está gustando lo que había visto de ellas. Me ha gustado lo que he visto de ellas en este Breeze. Y ahora en Pearl, a sorprender. Saca algo que no hayamos visto. Fíjate aquí cómo lo vivía y cómo lo celebraba Carcas en esa última ronda. Empate a 1 finalmente entre Clone and White y el equipo de G2 Gosen. Nosotros que hacemos una pausa y enseguida volvemos con el Decider. Hasta ahora. Hasta ahora.